Las series de trabajo que tengo, lo que siento es que son muy distintas, digamos, pero todas tienen un poco este hilo de conexión que es el juego, ¿no? He cambiado de sitio muchas veces, São Paulo, Nueva York y ahora Huesca, ¿no? Lo he notado mucho en el trabajo, el cambio de ritmo, ¿no? Porque ahí el ritmo realmente era muy acelerado. Y un ejemplo que lo veo muy claro es lo del bordado, porque hacía mucho ya que yo, a mí me encanta el bordado y tenía muchas ganas de hacerlo, pero en Nueva York era como si no pudiera hacerlo, ¿no? Porque toma muchísimo tiempo, es algo que va muy despacio, ¿no? El resultado, digamos, no es compatible con las horas, ¿no? O sea, en esta lógica un poco más acelerada. Me llama mucho la atención, ¿no? Que sea un trabajo que lleva tiempo, que es de otro ritmo y que lo he empezado aquí, o sea, creo que tiene mucho que ver. Muchas veces me han dicho eso, ¿no? De que anda, que colores tropicales, ¿no? Que a lo mejor tendría algo que ver con Brasil, ¿no? Yo antes, cuando vine como llegué desde la arquitectura, hacía muchos dibujos en blanco y negro. Y creo que ha sido un poco también de los trabajos que tuve la oportunidad de hacer, porque como empecé a trabajar mucho con estampados de ropa, los clientes muchas veces me pasaban los colores que para dibujar, ¿no? Y desde ahí, desde los estampados, empecé a usar más color, ¿no? Y entonces eso se integró a mi trabajo. Todo empieza con el dibujo, que lo veo como proyecto, ¿no? Y desde ahí pues puedo proyectar, pues este va a ser un bordado. Con este, pues a lo mejor algo de arcilla, ¿no? Empieza ahora con un poco de madera. El cambio de material también te cambia un poco la forma de pensar, el dibujo. Entonces es una conversación interesante entre los materiales. Ahora mismo estoy con dos proyectos de ilustración. Uno, estoy haciendo unos mapas de Francia para una empresa de viaje y un libro. En São Paulo, en Nueva York, ya he participado en algunas exhibiciones colectivas, ¿no? Aquí en Huesca me han llamado para participar de un proyecto que se llama La Compañía Ilustrada, que ha llamado 10 ilustradores para trabajar con textos que hablan de la casa, del tema de la casa que nos habita, y hacer dos dibujos cada ilustrador. Y estos dibujos y textos están van a estar en 36 bibliotecas en Huesca, ¿no? Como he cambiado muchas veces de sitio, no, para mí es difícil plantear la vida así a largo plazo, ¿sabes? Lo único plan que tengo realmente más ahora cerca es poder escribir un libro que yo ilustre.